Cambiamos de tema. Cientos de cubanos llevan días esperando para ser atendidos en una oficina de niños y familia en la ciudad de Hialeah. Mario Pentón tiene la historia y las reacciones de quienes dicen que estar allí es peor que estar en la cola del pollo en Cuba. Mario, adelante, muy buenas tardes, cuéntanos. Hola Daniel, muy buenas tardes. Decenas de cubanos llevan días esperando para legalizarse en los Estados Unidos y hacer los trámites necesarios para pedir las ayudas. Ellos dicen que esto es peor que hacer la cola del pollo en Cuba. Ay, me parecía, digo, ay, si yo más nunca voy a hacer cola. Y mira, más nunca voy a hacer cola. Y aquí estoy como en la cola del pollo en Cuba, no los cigarros. Cientos de inmigrantes cubanos llevan días haciendo filas para pedir ayuda en las oficinas de niños y familia en el sur de la Florida. Algunos duermen a las afueras de estas oficinas a la espera de un turno que les permita solicitar asistencia del gobierno para pedir cupones de alimentos, un seguro de salud o dinero en efectivo. Estamos haciendo cola hace 3 días para aplicar para el Children Family, para la ayuda que dan para el Children Family, y hay que venir porque hay mucha masividad de cubanos aquí. Y entonces se está haciendo bien en la gente y entonces tienes que quedarte a dormir porque si te vas a perder la bola. El estado de la Florida ayuda hasta con $220 en cupones de alimentos, $180 en efectivo y un seguro de salud a aquellos cubanos que entran al país bajo la condición de refugiados. Este tipo de ayuda para un refugiado es muy importante porque le están dando acceso a alimentos, le están dando acceso a dinero en efectivo, que puede ser de mucha ayuda y vitalidad en el momento en que más lo necesitan las personas que llegan de otro país, sin recursos, especialmente cuando lo han gastado todo en esa travesía. Bajo el sol inclemente de la Florida son miles los cubanos que esperan su turno en las diferentes oficinas de ayudas. Bueno, hijo, no sé qué decirte porque llevo 2 días con 2 noches aquí para poder empezar los papeles. Y todavía, mira la hora que es y todavía nada. Muchos de ellos temen hablar ante las cámaras, un recuerdo de lo que ha sido su vida en un país sin libertades. Venimos aquí y pedimos el último y van entrando las personas. Y entonces por la mañana dan 40 turnos, ahora van a empezar a dar 30. Dan los turnos y después que dan los turnos, todas las personas que quedan en fila nos ponemos de acuerdo, que hasta ahora no hemos tenido problemas, nos ponemos bastante de acuerdo y entonces nos quedamos para el día siguiente. Y así va pasando la fila. Pero como son tantas personas, a veces tú marcas el último hoy y entras dentro de 3 días. La grave crisis económica y el incremento de la represión del régimen de los Castro han empujado casi 50.000 cubanos a pedir asilo en Estados Unidos tras peligrosos viajes a través de las selvas de Centroamérica o el estrecho de la Florida. Bueno, y el manager de este establecimiento pues declinó hacer declaraciones a América TV sobre la situación que están presentando estos cubanos. Por supuesto, desde aquí vamos a continuar informando. Soy Mario Pentón. Regreso con más al estudio.